Mi nombre es Dalia Patricia Cerratos Luna. Diego Emir González Ramos. Alexis Mondragón Martínez, 25 años. Ramsés el Egipcio Ávila. Mi nombre es Kevin Miguel Cisneros Martínez y tengo 18 años. Mi nombre es Armando Lagartijo Sánchez, me dicen Lagartijo, tengo 17 años. Mi nombre es Avi Antonio Arcos Hernández y tengo 16 años. Soy Edgar el Nene Ortega. Yo cuando era pequeña me hacían bullying en la primaria. Entonces pues mi mamá le dijo a mi abuelito, enséñale pues a defenderse, ¿no? Y ya me enseñó lo básico del boxeo. Y me empezó a gustar, ¿no? Ahora sí que yo nada más entré al boxeo por defensa. Ah, cuando fui campeón nacional, fui campeón estatal, le gané a un seleccionado nacional, Gustavo Dorado se llama. Siempre he sido muy peleonero, pero pues, como que ya se me dio aquí ya me acoplé al deporte. ¿Y ser peleonero, ser boxeador, qué diferencia hay? La disciplina, pues piensas muchas cosas, ya no es lo mismo pelearte en la calle que subirte al ring. El boxeo me ha cambiado. Yo, pues, era un desastre, pero pues ya una vez entrando al boxeo, todo fue diferente. Llegué a agarrar la disciplina, lo que es disciplina. Yo soy de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Mitla, Oaxaca. ¿Cómo es que el boxeo te trajo a la Ciudad de México? En mi estado no hay mucho boxeo, así que necesitaba foguearme más. Por lo mismo, nada más hice 15 peleas. Ya de ahí, pues, al decidirme entrar al profesionalismo, me tuve que trasladar a la Ciudad de México. Y ya me hice la última pelea, la iba por la quinta, me hice mi entrenador. Si pierdes esta pelea, perdón por la palabra, dice, te vas a la chingada. Y gracias a Dios eso me impulsó y gané esa pelea y de ahí, gracias a Dios, nunca perdí. Pues todo empezó porque... pues me empezó a llamar la atención, vi que varios amiguitos pues le entraban al boxeo, entonces pues decidí aventarme a esta aventura y fue como llegué al gimnasio Grulla Blanca. Actualmente cuento con 31 peleas, 20 ganadas, 11 perdidas. Una de las peleas que más me gustan mías, que ha sentido más satisfacción, fue cuando gané el cinturón latino de la OMB contra un puertorriqueño noqueador e invicto. Porque pues Barrio de Campeones me ha abierto sus puertas, hay un gran apoyo, la verdad apoyan mucho a los boxeadores, más que nada también el interés porque estemos bien, ¿no? Porque tengamos un entrenamiento completo, porque bueno, ahora sí que pues Barrio de Campeones es eso, ¿no? Un barrio de campeones y lo que buscan y lo que también nosotros buscamos es ser eso, ser campeones, ganar todas nuestras peleas y pues entrenar muy duro, ¿no? Para pues poder lograr todas nuestras metas. Ya alrededor de casi 2 años en la promotora de
de Dionisio Martínez. Estamos en sus primeras filas y pues ha sido muy, muy bonito, ¿no?, estar en las primeras filas del promotor Dionisio Martínez. Una oportunidad muy grande y sobre todo de sobresalir como boxeador profesional y pues siempre para adelante. Barrio de Campeones pues es uno de ellos que está apoyando a la gente para que pues sobresalga y pues tenga un buen futuro, ¿no? Nosotros siempre buscamos el éxito y cuando boxeamos, boxeamos para aprender, no para lastimar, entre nuestros mismos compañeros. Nosotros somos un equipo que buscamos primordialmente eso, el aprender, no de lastimarnos, ¿no? Con críticas constructivas y así podernos formar con el tiempo. Siempre me ha apoyado Barrio de Campeones, siempre ha estado atento de mí, también me ha apoyado económicamente, como todo mi equipo, que no me falte tenis, que no me falte gorra, que no me falte muchas cosas para estar bien. Había tenido unos problemas, ellos también me implicaron a salir de esos problemas, me metieron psicólogo, me metieron muchas cosas, entonces gracias a Dios salimos de eso. No hay que tener miedo y es, contando con una buena preparación, pues todo tiene que salir bien, porque estamos bien preparados, para eso nos preparamos, para pelear y ganar. Estuve trabajando con dos empresas por parte de mi entrenador, el profesor Ismael Villarruel, que siempre he estado con él, y llegamos ahorita aquí a Barrio de Campeones y estamos trabajando fuerte, estamos sintiendo el apoyo, entonces responder de la misma manera fuerte para dar a conocer también la empresa que nos ayuda. Los chicos van bien, trabajan duro, trabajan fuerte, quieren lograr sus metas, sus sueños. La filosofía en el boxeo siempre es no rendirse, salir adelante, trabajar duro para tener resultados.